primero que todo, feliz, agradecido con Dios, porque siempre lo he dicho, me da una oportunidad más de vivir para demostrar que nada es imposible, que todo es posible cuando la mente y el corazón se lo proponen. Y ver hoy, 5 años después, la recuperación que he tenido para mí ha sido muy bonita, porque pues fue en contra de todo lo que una vez me dijeron los médicos, y bueno, gracias a las ganas, a la actitud que le he colocado, y por supuesto a los fisioterapeutas, los profesionales que he estado, he recuperado muchísimo, y sé que va a seguir logrando cosas en mi recuperación, porque bueno, todo el mundo sabe el objetivo que yo tengo. Cada terapia es diferente, cada día hay como una sesión diferente, siempre hay como, no es algo monótono, siempre se hace cosas diferentes, aprende uno cosas diferentes, entonces la terapia aquí es muy chévere, es muy exigente, pero también creo que eso, la exigencia depende de uno, ¿no? Porque si a ti te pueden exigir, pero si tú no vas de tu parte, no vas a recuperarte. Cada día que llegó, se esforzó por hacer mejor su ejercicio, ese ímpetu deportista, ese deseo de recuperarse, el apoyo impresionante de su familia, de sus compañeros, de todas las personas que la fundación que lo apoya también a él, ha sido impresionante, y él ha respondido a ese apoyo tan grande que le han dado. Yo creo que los deportistas somos deportistas hasta el último día de nuestras vidas. Y el deporte, el ciclismo como tal, siempre lo veía por televisión, siempre algo que me ha atraído, aparte pues de que yo jugaba al fútbol, porque para mí es el deporte más exigente que hay. Y bueno, ahora desde esta condición, me llamó mucho la atención querer practicarlo, porque tengo compañeros que lo hacen también para el ciclismo. Y bueno, quiero intentarlo, darlo todo, porque pues yo quiero seguir involucrado en el deporte. Es un deporte demasiado exigente, la bicicleta se llama handbike, es prácticamente en ruta donde se compite, las bicicletas son un poco costosas, y nada, la idea es, como es en ruta, se entrenan en muchas partes de aquí del Valle del Cauca. Bueno, voy a empezar a entrenar con Intervalle, que es ahí donde están los deportistas de ciclismo. Estoy esperando que me haga un ajuste a la bicicleta para poder empezar, y también igual los entrenamientos virtuales con entrenamientos físicos. La verdad nunca me imaginé, porque pues, independientemente de que yo viera ciclismo, nunca me vi practicándolo, pero bueno, ahora lo estoy haciendo, voy a empezar a hacerlo. Es algo raro, no deja de ser raro de pronto en el momento verme con el uniforme de ciclismo y cosas así, pero nada, la verdad estoy muy feliz porque sé que va a ser algo que me va a traer muchas cosas para mi vida. Fue por redes sociales, yo simplemente coloqué un trino y ya después me comunicaron conmigo mis amigos que vamos a hacer un estilo de donatón, porque pues, como lo dije, las bicicletas son un poco costosas, y ahí empezamos gracias a las redes, a la gente que se unió a esta causa. Y eso llegó al oído del Comité Paralímpico, y ellos decidieron donarme la bicicleta para entrenar. La verdad pues quedé muy sorprendido, muy contento, porque me ofrecieron su apoyo. Ahí está la bicicleta, ya pues con ella voy a empezar a entrenar, y muy agradecido con el Comité Paralímpico, porque fue muy rápido la gestión que hicieron, y vinieron desde Bogotá. Se vinieron desde Bogotá para traerme la bicicleta, que en ese momento la tengo en casa, ya lista para empezar a entrenar. Gracias por esa personalidad que tienen, por ese ahínco que le ponen a su proceso de rehabilitación y a todo lo que nosotros le orientamos. Y en segundo lugar, decirle que continúe con esto y que siga siendo el ejemplo para todos los pacientes que tienen ese tipo de lesión y que han pasado por esta desafortunada travesía, ¿no? Yo siempre le digo que no desmaye, o sea, no desmaye. Nunca deje que nadie le dañe su sueño, que luche por todo lo que quiere. En estos momentos él está enfrascado en la bicicleta, en el deporte de ciclismo adaptado. Me fascina esa idea, lo voy a apoyar al 101%. Él va a tener su entrenamiento por allá, pero yo también lo voy a apoyar para que él salga adelante y logre el objetivo que no pudo lograr cuando él quería ser un futbolista profesional. Nada es imposible.
cuando la mente y el corazón cree, es algo que siempre digo, que luche, luche por sus sueños, que no es que otras personas o terceras personas le digan no van a lograr algo que no pueden, porque eso es totalmente falso. Yo soy un ejemplo de eso, he logrado muchas cosas, aún me faltan cosas por lograr y estoy totalmente convencido de que lo voy a hacer. Si yo puedo, yo sé que todas las personas también pueden.